Esta primera conquista de Cerro Porteño, Héctor Blanco marcaba los 21 minutos del primer tiempo, el primer grito sagrado para el conjunto de Carlos Báez. Después, un golazo de tiro libre de Miguel Domínguez, minuto 63, para enloquecer a los hinchas azulgranas, el otro conjunto popular además de Olimpia en el fútbol guaraní. Perfecta definición de tiro libre para vencer la resistencia de Claudio Flores, el número uno del conjunto Mirasol uruguayo. Cerro Porteño teniendo una mejor actuación en esta Copa Libertadores, a diferencia de la que viene realizando en el campeonato paraguayo. Aquí, los guaraníes en ventaja 2-0 y empatados para llegar a la última instancia. Pero no debieron sufrir, porque Juan Ángel Paredes, minuto 74, marca la diferencia. El que le da el respiro tras el cabezazo para batir nuevamente a Flores y poner la victoria por 3-0 para los paraguayos que siguen en esta Copa Libertadores de América. Para jugar ahora con el Barcelona de Ecuador, en la otra llave.